Hola muchachos, hola a todos, hola comunidad CPJK. Aquí les habla el profesor Jimmy Aranda, parte del equipo de educación física de nuestro colegio. Y en el capítulo de hoy les quiero hablar sobre la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza en educación física es una cualidad funcional. Si yo les digo cualidad es porque nacemos con ella, ¿verdad? Todos tenemos fuerza, pero esta se transforma en una capacidad a medida que avanzamos en nuestra edad y en nuestro entrenamiento, obviamente. Y ahora bien, ¿qué es la fuerza propiamente tal? Les explico un ejemplo práctico. En este momento tengo un disco aquí. Este disco es de 1 kg y medio. Es liviano. ¿Cómo juega el rol el disco en la fuerza? La fuerza es la capacidad que nos permite ponernos a una resistencia. Miren, en este caso, el disco tiene un peso y ejerce fuerza, ¿verdad? Por su propio peso en mi mano. Y yo me opongo a esta fuerza con fuerza y resistencia. Y ahí me estoy realizando un ejercicio con oposición, ¿verdad? Esto sería la fuerza. Esto es ejecutar fuerza. Entonces, yo puedo realizar este ejercicio. Estoy haciendo un ejercicio de fuerza, miren, utilizando el disco, ¿verdad? Hay una fuerza externa, hay una carga, hay un peso que yo estoy levantando y utilizando mi capacidad física de fuerza a través de la utilización de mi musculatura, ¿ya? Entonces, eso es la fuerza. Es una cualidad funcional que nos permite ejercer presión u oponernos ante una resistencia externa, algún objeto que tenga un peso en específico. Ahora tú te preguntarás, ¿y solamente es con peso la fuerza? No, también podemos realizar trabajos de fuerza con nuestro propio cuerpo, soportando nuestro propio peso, ¿ya? Así como lo puede ser una sentadilla mantenida durante un tiempo extendido, una sentadilla estática o isométrica, ¿verdad? Ahí yo también estoy ejecutando fuerza, solamente que está trabajando mayoritariamente mi tren interior, mis piernas. Entonces espero que hayas entendido lo que es la capacidad o cualidad física de fuerza y a través de lo que yo te estoy diciendo puedas complementar tus respuestas en el cuadernillo, en nuestra plataforma que estamos utilizando como establecimiento, como lo es Google Classroom. Ante cualquier duda, recuerda poder contactarme a través de esa misma plataforma para que lo podamos resolver en conjunto. ¿Y qué más? Te dejo un link al lado de este video para que puedas entrenar fuerza en tu casa. Invita a tu familia, invita a todo aquel que se encuentre en tu casa para que pueda participar y se entretenga en este tiempo de pandemia realizando actividad física que tanto bien nos hace. Eso, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!